entrevista para toda velocidad. Estamos en la presentación de este libro, la verdad, muy significativo para lo que es los amantes de los Torino, para los amantes del automovilismo en sí. Y la verdad es que, bueno, estamos acá con su escritor, que la verdad es que, bueno, Martín, muchísimas gracias, bueno, por habernos invitado, que también ahora vamos a estar hablando con el que realmente también nos invitó. Pero queremos que nos comentes también cómo surge la creación de este libro, cómo se llama y también el origen del libro en sí. Bueno, buenas tardes. El libro surge de dos pasiones. Una es hacer libros, es mi profesión, yo soy diseñador gráfico especializado en libros. Y la otra pasión es el automovilismo y específicamente el Torino. Después de 30 años de trabajar haciendo libros para otras personas, clientes, dije, bueno, quiero hacer el libro que yo quiero, a mi manera. Y busqué un tema, y el tema que me apasionaba era el Torino. Además también que, bueno, vino con el aniversario también de los 50 años, se juntaron un par de cosas, y también más enfocado, obviamente, bueno, a qué historia más que significativa de Argentina, el Torino. Exactamente. El libro lo empecé antes de los 50 años. Mi idea era presentarlo en el 50 aniversario, sí, pero el trabajo fue tan profundo que se atrasó un poco, y lo estamos presentando para el aniversario 51. Claro. Y bueno, ¿y qué podemos encontrar en el libro? Si alguien, bueno, lo quiere comprar, si alguien o lo está empezando a leer, ¿qué puede encontrar en todas las etapas del libro? El libro en principio abarca casi toda la historia del Torino. Desde el primero hasta el último. Todo. Desde la idea de James McLeod, director de Industrias Kaiser Argentina, de hacer un coche mediano y no sabía cuál, hasta el último día que se fabricó. Y aún hasta el día de hoy, con los clubes de seguidores de la marca que mantienen viva la marca Torino. Exactamente. Además, también lo que podemos encontrar, por lo poco que pude ver, es que no solamente tocas la parte de, bueno, de obviamente de cuando se fue a la venta y demás, sino que también la parte de competición. Sí, por supuesto, la competición es una parte fundamental. Industrias Kaiser Argentina, cuando creó el auto, pensó específicamente en un modelo especial para correr, que era el 380W, sí, y su participación en automovilismo deportivo desde el primer día fue triunfal. Y ni hablar de la experiencia de ir a correr a Europa, a Alemania en 1969. Historias que la verdad quedaron desde el hecho que pasó hasta el día de hoy y se sigue conmemorando, y bueno, homenajes también que siguen surgiendo, obviamente. Exactamente, la gesta de Nürburgring, de la misión argentina, quedó como uno de los momentos de gloria para la Argentina, y todos los que lo vivimos o los que se enteraron a posterioridad lo recuerdan con mucho orgullo. Exactamente. Y bueno, y ahora también estamos junto a alguien que, bueno, que me, también creo que me los presentes, y ahora vamos a estar hablando con él, que se encargó en sí en todo lo que es la parte gráfica, en todo lo parte que es de imagen, por así decirlo, del libro. Exactamente. El libro llevó varios años de trabajo. En ese camino de años surgió la cuestión de cómo mostrar los modelos que se fabricaron del auto. Sacar fotos era muy complicado, y además tenías que juntar cada modelo en especial. Cada modelo, y la realidad, lo que sucedió es que un día paso por un kiosco de revistas y veo una revista Corsa, y en tapa un proyecto de rediseño del Torino 380W como si fuese fabricado hoy. Claro. Compré la revista. Los dibujos eran increíbles, el concepto del rediseño también me parecía excepcional, y decidí convocarlo, buscarlo por internet a Facundo, lo encontré. Primero le propuse que él incluyera en el libro su trabajo del rediseño del 380W, y eso fue creciendo en el contacto con él hasta pedirle o desafiarlo a que ilustrase todos los autos. Exactamente. Y acá estamos, bueno, junto a Facundo, que la verdad, primero que te agradecemos por habernos invitado, muchísimas gracias. Y que, bueno, estuvimos viendo el libro y la verdad te digo que me impresionó lo real que puede llegar a ser una ilustración, como veíamos, de todos los modelos. ¿Hace cuánto realizaste estos trabajos? Y también, bueno, ¿cuánto te costó de tiempo, por así decirlo, realizarlo? Porque la verdad no creo que lo hayas hecho de un día para el otro. Bueno, no, bueno, la verdad que tardé muchísimo tiempo, un año, porque son todos los modelos, claro, incluyendo interior. Entonces,
todo, en todo sentido fue difícil, porque uno, para conseguir primero las imágenes de cómo se veía el auto, no había. Claro. Después, los colores tampoco se podían buscar, porque o necesitas el auto ahí, verlo cómo es, claro, o si no, no se puede. Además, los detalles, me imagino, de cada Torino tienen que estar. Bueno, sí, aparte, por ejemplo, que el modelo del 67 trae rejilla larga y el otro corta. Claro. En cada detalle estuve un montón de horas, pero todo, todo, todo. O sea, vos lo ves primero y decís, ah, mira, pero después te empezás a ver cada cosa, y cada modelo trae su detalle específico. Claro. Y, por ejemplo, Eduardo Leota me estuvo ayudando en todo eso, porque yo de eso no sé. Claro, sí, sí, sí. Yo los conozco, no lo pero no tanto. Entonces, yo le mandaba WhatsApp todo el tiempo diciendo, che, ¿está bien? ¿Cómo es? Entonces, estuvimos más de 2 meses hablando que no, que sí, que esto va así, que esto va así. Pero fue un quilombo. Lo que descubrimos de las antenas de radio. A ver. Sí, sí, que hay como detalle. 3 tipos de antenas, una que es cónica, después otra que es más chata, pero va en los modelos posteriores, que van atrás. Claro. Entonces, pero hasta en ese detalle te tenías que fijar. Por eso, así, vos decís, no puede ser. Y, por ejemplo, llanta, la llanta... Te metiste en un lío. Y bueno, entonces, por ejemplo, en el libro está especificado que de qué año es cada modelo. Porque, por ejemplo, en un modelo acá trae las llantas budineras, pero son pintadas al interior negro. Sí. Pero en otro año siguiente es plateada. Claro, entonces... lo que hicimos fue especificar, porque siempre hay uno que dice, no, pero mi Torino no traía así, entonces hay que decirle, explicarlo, sí. Así que en todas las ilustraciones están hechas con ayuda de Leota, pero tuvo un trabajo atrás muy, muy intenso. Muy intenso, pero yo creo que valió la pena, porque la gente cree que es una foto. Y esa era la gracia. Yo, la verdad, te digo, era una foto para mí. Después, cuando nos dijiste que vos lo habías hecho y demás, por poco no te creía. Sí, y bueno, yo... Este proyecto para mí superó mucho lo que yo podía hacer, porque yo no sabía que era capaz de hacer algo así. Uno siempre está buscando también sus líneas. Sí, yo siempre intento superarme, pero, por ejemplo, yo había hecho el rediseño y hacía fotomontajes. Sí. Que agarraba mi diseño y a eso lo mezclaba con fotos. Claro. Pero este fue hacerlo todo, la ilustración entera. Y además desde cero. Sí, desde cero. Desde cero todo. Así que un reto, pero no creo que otro libro lo pueda superar. La realidad es que lo presionamos bastante. Sí. No, de buena manera. Facundo, el trabajo es realmente excepcional. Para mí casi no tiene palabras de escribir lo que hizo Facundo. Quería aclarar que Leota, quien él menciona, es Eduardo Leota, sí, que actuó como un verdadero consultor en el del libro, tanto en lo que fue en las ilustraciones como en la descripción técnica de los vehículos. Claro. Así que, bueno, la verdad es que tienen un poco de historia para ver, tienen un poco de detalles también para los que son fanáticos del Torino, que se van, bueno, a volver locos seguramente, así que la verdad es que sí. Van a babear con el libro. Y también, bueno, aclarar también que fuiste un poco el que también hizo mucho furor en las redes con el rediseño de cómo sería el Torino hoy en día. Sí, sí. Y que, ¿por qué no? Esperemos algún día por ahí, ¿por qué no? Sí, por eso... Por suerte la página tiene 35.000, o sea que la gente le gustó. Le gustó un poco. Y además no solo es el rediseño, mi idea siempre fue volver a ser famoso al Torino, porque sí, yo decía, yo al principio, hace 2 años, yo no sabía lo que era el Torino y qué tanto había representado y qué tan famoso era, ¿entendés? Claro. Y cuando me di cuenta dije, no puede ser. No puede ser que un auto con tanta historia, nadie lo conoce, no hay fotos, no hay nada. Entonces, por ahí no se dé tanto valor. Y sí, porque vos, por ejemplo, un Mustang... Todos los argentinos conocen un Mustang, sí, pero afuera no creo que conozcan al Torino. Entonces, claro, yo sentí la responsabilidad de hacer algo para que la gente lo conozca en nuestro país primero y después afuera. Exactamente. Y también, bueno, con este libro también es un poco mantenerlo vivo al Torino, así que, bueno, te agradecemos. Muchísimas gracias por, bueno, haber hecho este libro, haber seguido y manteniendo, obviamente, la historia. Gracias por invitarnos y también gracias por comentarnos tu trabajo y felicitarte también. Así que, bueno, ahora de adelante es basta de sufrir y ahora disfrutarlo un poco. Muchas gracias. Ha sido un placer hacer el libro. Realmente ha sido un placer. Mucho esfuerzo, pero fue un placer, un gusto. Así que, bueno, muchísimas gracias también a vos. No, gracias a vos por venir y por mostrar. Bueno, gracias a ambos. Acá una nueva entrevista para toda velocidad en esta presentación de un libro muy, pero muy bueno, que se los recomiendo para ver, del Torino.